Oficialmente, la toma de México Tenochtitlan es el 13 de agosto de 1521. Martes de carnaval, dicen las fuentes históricas. En nuestra cuenta, en nuestro cómputo, es Secoat, Semilwit, día 1 serpiente, las Xochimacos en Poualitvin, veintena de los escudos floridos, Yeikali, año de 13 casa. Así dice, y efectivamente, eso es la verdad. Y muchas fuentes, el Códice Baranda, el Códice, las relaciones de Chimalpanco a Tlehuanetzin, las relaciones del Códice Tolteca, las relaciones de Diego Muñoz Camargo, indígenas. Y por parte de los españoles, Fray Bernardino Sahagún, Fray Juan de Tecto, Fray Juan de Ahora, Fray Toribio de Benavente, Bernal Díaz del Castillo, el mismísimo Cortés en sus cartas de relación. Así dicen. Sin embargo, y es 13 de agosto de 1521, la toma de México Tenochtitlan. Ese día, Cuauhtémoc entregó las armas, ahí donde ahora es la Conchita. Y ahí atrás, y vamos a empezar del porqué, ahí atrás de ese ábside, de ese casualmente hicieron esa ermita para honrar esa toma de México Tenochtitlan. Versa así la placa: Nican Tequipeuca Tequipuachoque. Aquí empieza la esclavitud. Y ahí es el meollo del asunto. Resulta que después de tres meses, 90 días de asedio de la gran Tenochtitlan, se acabó el agua. Ustedes dicen, pero si era un lago. Sí, pero el lago era salitroso, el agua era imbebible. Se acabó el suministro de alimento. ¿Por qué? Porque Hernán Cortés sitió con 13 bergantines y 38 mil canoas la ciudad. Y los bergantines los artilló, entonces diario cañoneaban la ciudad, diario. Era con lo que se hizo cuando desarmó los bergantines. Exactamente. Y que desgraciadamente Ixtlilxóchitl permitió que entraran los bergantines que venían de Tlaxcala por Texcoco. Inclusive él hizo un puerto y ahí los armaron. Ixtlilxóchitl. ¿Por qué menciona Ixtlilxóchitl? Porque Ixtlilxóchitl era nieto de Nezahualcóyotl. Su padre, Nezahualpilli, no le dio la herencia que él esperaba del señorío, sino se lo dio a su hermano menor, Cacama. Y entonces él, resentido, pensó que lo había traicionado, y cuando llegó Cortés fue a presentarle las armas y a darle todos los pormenores por dónde puede entrar, qué es lo que tiene que hacer. Cortés corta el suministro de agua, el acueducto de Chapultepec. Todavía está una parte ahí por Sevilla. Inclusive el Metro Sevilla habla de eso. Perfecto. Entonces, cortó los abastecimientos de agua, cortó los abastecimientos de alimentos, y él mismo proporcionó 570 mil soldados en contra de la gran Tenochtitlan. ¿Me explico? La traición. Más traidor que la Malinche. Dos. A partir de ese asedio, después de 90 días, los abuelos bebían su orina. Comían las pieles de los cacles y de los tambores, porque no había suministros. Se habían enfermado de viruela, muchos de ellos habían caído de viruela. Y aparte, los cadáveres insepultos propiciaron pestes, mal olores y enfermedades contagiosas. O sea, fue terrible. Entonces, el Consejo de Gobierno, un día, Matlactli Guanye Cuespalin, 13 lagartija, de la veintena Tlazochimaco de los escudos floridos, se reunió y dijo: ya es imposible mantener esto. Guerreros han muerto,
Otros tantos están heridos, lastimados o graves. Los ancianos están muriendo de debilidad, falta de alimento. Los niños están muriendo de inanición. Y las mujeres se han quedado sin sus esposos, sin sus hombres, sin sus hijos. Y los hijos sin sus padres. Y los guerreros están luchando a más no poder. Es menester que nos rindamos. Cuauhtémoc dijo no. No podemos rendirnos ante estos ladrones que han violado, violentado, matado, usurpado. No podemos hacer eso. Pero dijeron, si no nos rendimos, va a fenecer el Mexica. Va a fenecer el Tenochca. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Rendirnos. Para eso, esta fue la primera decisión. Después de 9 meses, de 3 meses, el gobierno se reunió demostrando su soberanía, su libertad, su libre albedrío. Entonces, lo cual implicaba que todavía estábamos en libertad hoy 12 de agosto. Segundo, estábamos en lucha en la defensa de lo nuestro. Nuestros abuelos estaban dando y ofreciendo lo más valioso que cualquier criatura o ser humano tiene, que es su vida. Tercero, un día como hoy, hicieron una ceremonia de augurio. Esa ceremonia de augurio consistía en que un guerrero escogido se ponía la regalía, se ponía las insignias de un guerrero gobernante atrás de Ahuizot, el viejo, y se llama Quetzaltlactecolotzin, el tecolote de Quetzal o el tecolote precioso. Y consistía, después de un baño de purificación y de temazcal, le vendaban los ojos en la oscuridad total. Y desde el templo mayor de Tlatelolco lo subieron y con una lanza, con los ojos vendados, lanzó esa lanza de augurio a la turbamulta que estaba luchando, españoles, tlaxcaltecas, colúas, mexicas, tenochcas, tlatelolcas, tlahuicas, todos estaban luchando. Y entonces consistía esa de augurio, esa ceremonia, consistía que al lanzar a la turbamulta en pleno fragor de batalla, si la lanza tocaba, hería o lastimaba a un guerrero de nosotros, significaba que la lucha iba a perderse. Pero si la lanza tocaba, lastimaba o hería a un enemigo, significaba que había que seguir luchando porque íbamos a vencer. Sin embargo, ocurrió algo insólito. En el fragor de la batalla, la lanza pasó entre la turbamulta y la muchedumbre y no tocó a nadie y terminó clavándose en un muro de adobe. Y entonces dijeron, no está echada la suerte, podemos seguir luchando. Sin embargo, el Consejo de Gobierno ya había tomado su decisión. Y entonces dijeron, Cuauhtémoc tiene que rendirse. Aunque Cuauhtémoc no quería, nuestro tlactuani terminó aceptando. Y al otro día iba a rendir las armas. Pero antes, y aquí está lo más importante, hizo su último decreto de gobernante de hombre libre y de pueblo libre, que se llama Nahuatilistli, Itlanahuatilistli, Tzonquitzalis y Tenahuatil, que quiere decir el último decreto oficial de nuestro señor Cuauhtémoc. Ese decreto corrió hasta Guanacaste, Costa Rica, y Panamá, Nican Anáhuac, hoy Nicaragua, Coscatlán, El Salvador, por el sur, y por el norte hasta Coahuila, que antiguamente era así se llamaba el territorio de Texas y de Arizona y Nuevo México, Coahuila. Hasta allá lo hemos detectado, hasta en Chicago, Illinois. Hasta allá corrió esa consigna. Totonal yeomotlati, totonal yeoxpoliu, iguas en tlayo guanotexcate. Es largo,
donde dice nuestro sol se ocultó y en la completa oscuridad nos ha dejado. Pero muy pronto reunámonos, estrechemos y guardemos en nuestro corazón lo que sabemos es gran tesoro. ¿Verdad? Y ya se ha conservado y se transmitió de boca a oído, generación tras generación. Entonces, ¿por qué el 12? Pues por esas cuatro razones poderosísimas. Que éramos un pueblo libre en nuestra autodeterminación. Que estábamos luchando por lo más sagrado, nuestra gente, nuestra tierra, nuestra herencia, nuestro legado. Cuatro, porque se hizo la ceremonia de augurio para pedir a la creación que nos indicara cuál iba a ser el destino de nuestro pueblo. Y cuatro, porque nuestro abuelo Cuauhtémoc, todavía en pleno uso de sus facultades legales, de sus facultades de hombre gobernante, emitió el último decreto de su gobierno. El 12. 20 años, señor. 20 años.